Ay, es que me estoy echando veneno. ¿Es repelente? No. Ah. Valiente fiel. Mira, mira qué tigre. ¿Ya se la con la pila? No, pues es según la azul. ¿Eh? ¿Un enlazo? No manches. Vamos a ver si captamos algún cambio de temperatura en el ambiente, porque sí se siente. Ahorita hay una mujer que está balbuceando para este lado, a ver si algo pueden captar ustedes en la imagen, porque sí se nota. Se siente fuerte. Traemos aquí, está ahorita con nosotros Lenita. Lenita, pásale por acá. ¿Cómo estás? No hay que salir. Está así como no. Ya ha estado con nosotros Elenita y nos invitó aquí. Pausa. Y nos vamos con el chico Panamá y empezamos a despegar. Bueno, Elenita, es que si no nos escucha bien. Ya. Ok. Sí. Está cargado para allá. Sí. Se siente así. Sí, si nos vamos en la esquina. Se siente más. ¿De qué lado? Sí, ahí es donde se siente esto. Cuando vas así por la orilla. Ahorita nos vamos por allá para ver este. Recuerda que estás haciendo boscosa, gordo, mucha temperatura baja, güey. Vamos por acá. ¿Hay un lago aquí? ¿Hay un río aquí? No. ¿Escuchaste cómo se le hace meter el agua? ¿Lo escuchaste? No, pero hace mucho como que había un arroyo o río por aquí. Pero se escuchó como si cuando se mete algo al agua, ¿me entiendes? Vamos a ver para acá, a ver qué vemos. Eso no fue carro, güey. Pero no me tiento. Ah, no, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene? Pues, ay, tú pásale.
se oye. ¿Ya lo viste? ¿Los que se apagaron? Sí. Sí. Son ojos. Ahorita que estaba chiflando, voltearon para acá. ¿Te acuerdas que hay ciertas frecuencias que, o pues ya sea, desestimas que sean animales o otro tipo de cosas? Por la frecuencia, ya ves que ciertos animales son muy agudos en el sonido. Sí. ¿Cuál? Ah, sí, es así. Salud. Perdón. Ah, ya pues. Gracias, me traje camisa larga. Anda, yo andaba en short. Y mi hija más se ponte un pantalón. Ya me quedé que yo si va. ¿Sabes qué? Chingada, que no quiero tener que reiniciar. Por todas las plantas me metieron. Voy a dar la vuelta por allá. Ahorita estuve escuchando agua acá, no agua acá. Agua. Sí, por aquí pasaba un arroyo, río o algo. Por aquí, por este sector. Agua. Agua. Como un arroyo, río o algo. ¿Estos árboles siempre han estado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque soy yo, ahorita soy yo agua. Sí. Por aquí.
succionado. El agua viene al pozo de atrás. No, pero como que hace muchos años aquí había un arroyo, por aquí pasaba un arroyo, un río, algo. ¿Qué? Eso ya agua. Como si hubiera estado corriendo agua. ¿Quieres incienso? No. Acá traigo más agua. ¿No sabes que andan todo lo que da? Vamos a la orilla. Que le bajo a José Luis, que se me hace que acá había un arroyo hace muchos años. Arroyo, río, algo. De hecho, allá está el manantial. Mi padre huele a esto. ¿Y qué está allá? Porque soy cuando yo. Cuando lo abren se ve bien bonito. Porque soy yo como si estuviera corriendo agua. Pero fue fracción de segundos lo que se escuchó el agua. Porque se anda muy pesapiada. Ahí anda la guardia de aquel lado, ¿no? No, es este muchacho que anda conmigo. ¿Ale? Este es Joana. Digo, no, le no dice nada. Somos todos. ¿Cómo se siente? Aquí bien. Donde me sentían toda era ya la entrada. ¿Sí, allá, ya? En la entrada. Sí, entonces de aquel lado ahorita que vayamos se va a sentir más de aquel lado. Sí, de aquel lado. Cuando está, se vio el pantalón acerca, pero bueno amigos, estas arboledas que ven ustedes aquí son muy muy antiguas. Al parecer estaban desde antes de que se fincaran este lugar. Ahí están los de la paranormal, Alex y Checo, ahí anda Elena, acá está tremendo Jonah. ¿Ahí? No, allá donde está la reja a la vuelta, se siente pesado, ahorita que regresé sentía que me tenía. Y ahorita empecé a hablar y entre los árboles me estaban haciendo ruido, y me puse en medio de los árboles y escuchaba. Lo que brincaba, pero o sea, como que ando en ciertas direcciones. Es que aparte, sabes, si no te diste cuenta, güey, la luna está muy, ¿cómo te quisiera decir? Está muy clara la luna. Ahorita que estaba aquí, que di la vuelta, pasó, no me puse aquí.
¿Cuál está? Hola. ¿Estás por aquí? ¿Quieres acercarte? Hola. ¿Quieres venir? Buenas noches. Ahí voy, párame. ¿Mande? Sí. Como que este tipo de hierba está para todo, ¿no? O sea, como que se entierra lo que realmente se vive por dentro. De hecho. ¿Qué fue eso? Escuchó la reja, ¿no? No, yo escuché como si hubieran pisado las hierbas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Traigo la sensación de que nos están siguiendo, pero no es por abajo. No es por abajo, es por arriba. ¿Vienes con nosotros?
Danos una señal que andas por aquí. ¿Quieres que te sigamos o nos sigues? Es que el problema es que no nomás es uno, güey. ¿Dónde? Están prendiendo inciensos acá. Ya se me fueron las luces. Ah, acá andan. ¿Por este caminar por el que veníamos? ¿Este? ¿Mande? Están los perros sueltos allá. ¿Qué? Están los perros sueltos allá. ¿Sí? Ah, yo una vente para acá. Es que dice que andan los perros sueltos por aquel lado. ¿Qué? Los perros. No, por allá. Ah, pero pues allá no. Oye, ya se siente muy pesado, eh. Oye, Elena, le digo a Leona que hay que tener cuidado porque siento que nos están siguiendo, pero por arriba de los árboles. Ah, sí, mucho. Sí, mucho, mucho. Ya lo sentí. Por eso hay que tener aquí andar juntitos, porque sí, nos andan siguiendo mucho. De hecho, ahorita también nos dio la bienvenida allá en los aires. Me empezaron a mover muy padre los del aire en la rama. ¿Ves cuánto soy yo? Sí. Pero se confundía con agua y con el viento. Uh-huh. Es que ahorita le digo a José Luis que ahí en la esquina, justo para allá en la esquina, escuchaba agua, como si hubiera pasado un arroyo en el río. Uh-huh. Y ahorita que andamos de aquel lado, haz de cuenta que nos paramos en medio y lo se oyó así, atrás de nosotros. Uh-huh. Sí, a mi papá trae a alguien atrás. Y ya volteamos. Trae alguien atrás, mi papá. Sí, este lado. Sí, se. Cuando se dice usted que se lo traía también al lado, al lateral, ¿no? Sí, del lado izquierdo y luego ya se me acercó mi hija y luego se viene al lado de los dos. Sí, de, se siente pero bien. Y ahorita le está diciendo al Jonah, le digo, es que nos están siguiendo, güey, pero andan por arriba de las copas sí. De los árboles. Sí, ahorita se sintió, mira, por ejemplo, cuando entramos por ahí, se llevan todos los moscos o los mosquitos a fregarnos, uh-huh. Que es por el hecho del ataque para que no pase, no estés molestando su zona. Siempre pasa. Mira, aquí es donde se ven duendecitos que corren ahí a esconderse.
Ellas son como, como cuevitas de plantas, mire, es una cuevita de plantas, mire. Oh. Y es donde corre mucho duendecito, así cuando va a salir esa noche, a esconderse. ¿Quieres dejar la cama ahí grabando? No, aquí no, güey. Vamos a allá abajo. No, porque ya nos vamos a morir de aquí. No, pero ¿sabes qué, güey? Se me hace que tú agarraste algo ahorita con tu cámara, pero de aquel lado, güey. ¿Lo vieron qué bonito está? Hasta la entradita, mira que bien formada. De lo que dice Elena, como un duende algo. No. De hecho, entre los árboles hay, pero los de allá y se esconden. No se puede pasar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pues deja que tanto pasar por ahí. ¿Esta planta cómo se llama? Ya anda, ahorita que nos salga un perro. Ah, ¿sí vierte los perros? Entonces, aquí es donde dices que se han visto duendes. Sí. ¿Estás subiendo? Sí. Y está bien corriendo. No, gritaron. Este árbol, mira, este. Ahí. Oye, ¿qué gritaron? Me estoy cayendo. ¿De aquel lado? Sí. Por allá. Yo diría que necesitaba más entrada. Mira, mira, ¿ya viste? Sí. A ver, vamos a hacer un poquito para acá. Mira, para acá. Me chingaron, me están chingando mis dedos en la espalda, güey, en los brazos. No, pero tú me dijiste voy a verlo. No, ¿tú viste? No, güey. ¿Por eso volteaste? Yo oí que dijeron voy a verlo. No, ¿tú dijiste eso? No, güey. Pero te dije, no, me están chingando mis dedos. No, pero yo escuché que dijeron voy a verlo. Aquí, Elena. Antes de que fincaran esto. Antes de que picaran hace muchos años. Sí. Fíjate, pues que son. Terrenos de las orejas. Es porque acabo de escuchar ahorita, ya que estamos. Ya, dije, voy a verle. Le digo, ¿tú no dijiste eso? Me dice, no, eso yo pensé que había sido tú. Le digo, no, güey.
que de este lado se oye más hueco, ¿eh? Acá, sí. Sí, mira, agárrense de todo este lado. Ahí más o menos donde está el tubo ese, porque ahí yo estuve escuchando ahorita voces. Hola, 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 ¿cómo te llamas? Yo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No te entiendo. Hola. Hola. ¿Estás aquí? Hola. ¿Cómo te llamas? Necesitas. ¿Cuál es su nombre? Al revés, no hables. Y no mira para atrás. ¿Qué quieres? Sí, nomás que le está hablando al revés también. Que no te estén hablando al revés. Se están acercando varios contigo, ¿eh? Sí, ya lo siento. ¿Necesitan algo? ¿No quieres darme mensaje? Última oportunidad. ¿Quieres darme un mensaje? Ahorita vamos a checar que salió algún mensaje. No salió nada por ahí. ¿Ah, sí? Órale, qué chido.
¿Viste la sed? Sí, como una mujer indígena. Hoy mañana vas a acercarme ahí. Ay, me dio cosa, güey. Acercarme ahí. Creo que una cosa acercarme ahí. Entonces en esta parte donde se aparece el señor del sombrero, dice. Ay, pinche Yana, estoy metiendo ese celular y no se está a caer, güey. No, usted toma la mano que... No. Fíjate que yo la siento... ¿Sí? Sí, donde se me hizo muy pesado es por aquel lado. Cuando abren el pozo de agua se ve bien bonito, se ve bien rico el agua. ¿Este es el pozo? Ajá. Salud. ¿Se oyó algo allá ahorita? ¿No oyeron? ¿Nada? ¿No oyeron? No lo grabé, salió el bien encorvado de ahí salió el bien encorvado. No, pero se oyó otra cosa, bueno, yo escuché otra cosa. ¿Aquí no hay perro? No, pueden avanzar hasta ahí. No. Yo vi que alguien encorvado salió de ahí, güey, de ahí, caminó ahí. Y cuando quise tomar foto ya no estaba. Pensé que eras tú el chavo este de negro. No, acá estaba yo. Por eso. O de repente decir, ¿qué es ella? Eso te lo juro, güey. Aquí ya está cambiando la energía. Mire, no lo grabé, mira, sabía chingón que lo hubiera grabado, porque de aquí, güey, de aquí salió, caminó para acá y ya era una persona encorvada de por aquí así, de altura. ¿Salió de aquí? Sí. Foto de pura casualidad.
Si lo hubieras grabado, hubiera estado fregón, ¿eh? Pero no queremos que le llegara a morir.